Estos años hemos recibido llamadas de gente que quiere colaborar, que preguntan si pueden hacer algo, si pueden ayudar, si pueden sumar, que tienen tiempo, que tienen ganas, y no sabíamos qué decirles, no sabíamos contestar. Ahora sí sabemos. Vamos a organizar una red civil de voluntarias y voluntarios por y para Vizcaya. Y la vamos a llamar Vizcaya Gará. ¿Ayudas para qué? ¿Cómo? ¿O cuándo lo vamos a hacer? Entre todos tenemos que definir qué servicios dará Vizcaya Gará. Tiempo al tiempo, paso a paso, lo vamos a hacer. Hay muchos ámbitos posibles, además. Acompañar a personas mayores a la biblioteca, o también ayudarles a hacer las compras, pasear a los perros de la perrera, o, bueno, revisar también nuestros pueblos y proponer mejoras, ayudar a los visitantes, también acompañar a los enfermos o las personas que viven solas, ejercer de embajadores de Vizcaya, del territorio, y apoyar también en situaciones de emergencia.